Hey, hey chicos, ¿qué hay? Bienvenidos, bienvenidos a este miércoles de stream. Una disculpita por el retraso, pero hubo ahí algunos problemillas técnicos que me impidieron empezar en punto de las 9, pero ya estamos aquí, ya estamos empezando este miércoles de stream, como siempre, como todas las semanas. Y pues vamos a arrancarnos, ¿no? ¿Qué hay, Mario? Bienvenido. Hola, hola, ¿cómo estás? Sin nombre, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido. Déjenme nada más checar unas cosillas por aquí. Ya para arrancarnos con todo, ¿vale? Denme un minutito aquí, un minutito. Ok. Ok, perfecto. ¿Qué tal, chicos? ¿Se escucha bien la música? ¿Se escucha bien el audio? ¿Todo correcto? ¿Todo cool? ¿Todo cool? ¿Todo correcto? Vamos a ver, esto ya está listo, ya está listo, ya está listo. Ok, perfecto. Ahora sí, chicos, cuéntenme, ¿qué tal les fue su fin de semana? Vamos a empezar con chismecito corto, como todos los streams, y nos arrancamos con el proyecto. El proyecto de hoy está bastante, bastante padre. Sé que les va a gustar muchísimo. Y y pues vamos a ver qué tal, ¿sale? Estoy emocionado porque lo vean. ¿Qué tal se siente el calor? Está de locos, ¿no? Es un buen de calor. A ver, denme un minutito. Aquí está esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Aquí está. Listo. Sale pues, chicos. Entonces vamos a arrancarnos. Vamos a arrancarnos con este stream. Déjenme configurar aquí unas cosillas. Y nos arrancamos. A ver, a ver. Ok, perfecto, chicos. Entonces, vamos a arrancarnos con este stream de miércoles, chicos. Pero antes de empezar, déjenme recordarles que si les gusta este contenido, si les gustan estos tutoriales, si les gustan estos streams, recuerden que pueden darle like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita para no perderse futuros videos. También, chicos, recuerden que una forma de apoyar más directamente la creación de este contenido es uniéndose al Patreon, que les dejo aquí abajo en la descripción del video, del stream, en donde gozarán de beneficios especiales como contenido exclusivo, contenido adelantado, streams únicos, promociones y descuentos en productos Pixamius y muchas cosas más. También otra forma de apoyar es comprando nuestros productos, que les dejo aquí abajo también en la descripción del video. Eso ayuda mucho al canal. Y por otro lado, si crean algo genial con lo aprendido en estos streams, recuerden que pueden compartirlo en sus redes sociales y etiquetarme como Pixamius. Me encuentran en Facebook, Twitter, Instagram y hasta en TikTok. Y ya por último, chicos, si tienen dudas, si quieren platicar o si simple y sencillamente desean formar parte de una comunidad muy creativa y muy inspiradora que es esta de Pixamius, pueden unirse al Discord que les dejo también aquí abajo en la descripción del stream. Ahí compartimos tips, trucos, tutoriales, inspiraciones, nuestros proyectos, nuestros trabajos en progreso, en fin, muchas cosas más. Es una comunidad que cada vez va creciendo más y que la verdad estoy muy orgulloso de que seamos todos ahí juntos, ¿sale? Entonces vamos a arrancarnos, chicos. Déjenme los leo. Dice Mario: pues a mí me fue bien, estoy modelando un payaso. Eso es todo.
Eso es todo, dice Diamond. Buenas, profe, ¿qué hay, Diamond? Bienvenido, bienvenido. Llegas justo a tiempo para ver lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Ya hoy va a ser el último video de la serie de Motion Graphics. Así que, pues espero que les haya gustado mucho esta serie. Va a ser el último video de la serie de Motion Graphics de esta temporada, se podría decir. La verdad, como ustedes saben, el Motion Graphics es algo que me llama mucho la atención. Entonces pueden esperar contenido recurrente acerca de esto. Solamente que para esta serie que les tenía preparadas de streams de Motion Graphics, ya este sería el último. Más adelante iremos trabajando otros proyectos con más calmita. Pero pues va a empezar nueva serie, ¿sale? Entonces, al final del stream, quédense hasta el final para que vean de qué va a tratar la nueva serie. ¿Sale? Seguramente ya, si son seguidores asiduos del canal, ya se imaginarán más o menos de qué va a ir la nueva serie. Pero bueno, de todos modos es contenido de calidad, como siempre saben que procuro que sea contenido de calidad, contenido que les guste, y pues vamos a darle, ¿sale, chicos? Dice Dylofer, saludos, muy buenos todos los videos. Yeah, Dylofer, bienvenido, bienvenido a este miércoles de stream. Ahí déjenme sacarme mis cosas de las bolsas, que como estoy aquí sentado, se me hacen bolas y me lastima la pompa, ¿sale? Entonces, ahora sí, chicos, vamos a empezar. Les voy a compartir la muestra de lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Fíjense, va a ser esta animación de Motion Graphics. Ya saben, siempre en ciclo. Me gusta hacer loops, me gusta hacer ciclos. Porque pues se ven geniales, ¿no? Vamos a hacer esto, ya saben, con Geometry Notes. Muchos de ustedes los pidieron. Ahorita les traemos estos tutoriales de Geometry Notes. Vamos a hacer las repeticiones de estos cubos que pueden ver aquí. Los cubos con brillo que iluminan. La ambientación, luz, todo. Todo lo vamos a ver, ¿sale? Entonces vamos a arrancarnos, chicos, con esto que es el tutorial de esta semana. Y pues espero que les guste. Como pueden ver, este es pues el video. Pero si nos vamos a la escena, como pueden ver, es una escena bastante, bastante cool. Bastante, bastante, se podría decir, amplia. Ajá, que podemos crear utilizando volumétricas, nodos de geometría, etcétera, etcétera. ¿Sale? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven, chicos? ¿Les emociona este proyecto o no? Ok, esto lo voy a poner por acá para darme una idea de lo que estamos haciendo. Y vamos a comenzar con, ya saben, un proyecto en blanco de Blender. ¿Sale? Déjenme poner esto por acá y vamos a empezar, ¿sale? Dice Diamond, buenas, buenas, profe, qué hay, Diamond? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Cuéntenme, cuéntenme, ¿qué tal les ha ido? ¿Ok? Entonces, vamos a empezar, ya saben, con un documento en blanco. Y dice Michael Aripari, está muy bueno, yeah, genial, qué bueno, bienvenido, Michael, bienvenido. Dice Diamond, bien, profe, genial, genial, Diamond, eso es todo. Vamos a darle inmediatamente después de dice Diamond, haciendo un juego con el Mario Jacal Corona, lo hago trabajar mucho y le pago poco, rayos. ¿Qué pasó ahí, Mario? ¿Qué pasó? Dile que no te negré. Eso es todo, chicos. Pues vamos a darle vamos a empezar con un documento en blanco y vamos a irnos inmediatamente a nuestro espacio de trabajo de nodos de geometría. ¿Sale? Recuerden, el espacio de trabajo de nodos de geometría ya lo tienen habilitado por defecto cuando abren, un nuevo documento de Blender. Y es esta pestañita que pueden ver aquí arriba de la ventana que dice Geometry Notes. ¿Sale? Si ustedes le dan clic, van a entrar al espacio de trabajo de nodos de geometría. Aquí al lado pueden ver la spreadsheet, que es pues una
Se podría decir una hoja de cálculo, ajá, una serie de celdas que nos van a indicar o nos van a servir más bien para darnos información acerca de los vértices, las aristas, las caras, las esquinas, de prácticamente todo lo que nosotros veamos aquí en nuestra escena. Ahorita esa no la vamos a ocupar mucho, eso ya es un poquito más avanzado, entonces vamos a expandir nuestra interfaz para poder ver únicamente nuestro cubo. Y aquí abajo, chicos, vamos a tener nuestro espacio de trabajo de edición de nodos de geometría, que básicamente funcionan muy similar a los nodos de materiales que tenemos en Blender y que ya hemos visto en streams pasados. Los nodos de geometría, chicos, funcionan de una manera muy curiosa. ¿Por qué? Como pueden ver, aquí tenemos nuestro espacio de trabajo, pero también nos habilita aquí en el panel de propiedades, nos habilita el panel de modifiers, ajá, o de modifiers properties, de las propiedades de nuestros modificadores. ¿Y esto por qué es? Esto es porque los nodos de geometría funcionan bajo un modificador, ¿sale? De hecho, lo podemos ver aquí. Si le damos aquí en Add Modifier, vamos a tener un modificador en el apartado de Generate que dice Geometry Nodes. Ajá. Entonces, los nodos de geometría van a funcionar dentro de un modificador. Ajá. Ahorita no lo voy a crear así, sino que lo que voy a hacer es, aquí en el panel de nodos de geometría, voy a darle clic aquí en este botón de New. Como pueden ver, en automático pasan dos cosas. Una, me crea estos dos nodos en mi espacio de trabajo de nodos de geometría, y me crea un nuevo modificador aplicado a nuestro objeto que precisamente tiene el nombre de Geometry Nodes, ¿sale? Entonces, prácticamente nosotros lo que vamos a estar haciendo es, de cierta manera, o más bien de manera visual, vamos a estar programando este nodo de geometría. Y nosotros vamos a poder hacer miles de cosas utilizando los nodos de geometría. Más bien, perdón, no vamos a estar programando este nodo de geometría, vamos a estar programando este modificador usando los nodos de geometría. Y nosotros vamos a obtener un universo de cosas que podemos hacer utilizando nodos de geometría. Podemos hacer partículas, podemos deformar nuestras meshes, podemos modelar nuestras meshes, en fin, podemos hacer muchas cosas, ¿sale? Y vamos a ver un poco de lo que podemos hacer aquí en este stream. Lo padre también de esto es que no solamente podemos hacer cosas muy padres, sino que también esas cosas que nosotros hagamos van a ser 100% editables. Ajá, ¿por qué? Porque vamos a estar trabajando dentro de un flujo de trabajo procedural, es decir, que tiene operaciones de diferentes índoles que nos van a permitir editar cada uno de los pasos a lo largo de nuestro proceso. ¿Sale? Dice Diamond VV, eso, dice Mario, soy esclavo. ¿Ya ves, Mario? ¿Ya ves? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No, está bien que trabajen en un proyecto, ¿sale? Obviamente, si pueden monetizar, si pueden sacar una ganancia de eso, pues estaría genial. Pero si no, pues mientras estén aprendiendo mucho, está de lujo, ¿sale? Entonces, vamos a arrancarnos ahora sí. Les voy a explicar algo muy rápido. La clase pasada, bueno, el stream pasado, perdón, vimos que eran el nodo de geometría de Group Input y el de Group Output, ¿sale? Ahora, el de Input lo que va a hacer es permitirnos utilizar la geometría de nuestro objeto dentro de nuestro flujo de trabajo de nodos de geometría. Entonces, este Group Input lo que va a hacer es traernos la geometría que se encuentre aquí, en este caso la del cubo, y nos va a permitir utilizarla y manipularla, deformarla, multiplicarla y hacerle infinidad de cosas para que después, cuando nosotros lo conectemos al grupo de al nodo de Group Output, nosotros podamos de nueva forma visualizarlo aquí en nuestra
en nuestro espacio 3D. Si nosotros eliminamos el nodo de Group Input o simple y sencillamente lo desconectamos del nodo de Group Output, como pueden ver ya no vamos a tener nada en la escena. Y esto es porque precisamente no tenemos nada conectado a este nodo de Group Output, entonces no va a dibujar nada a Blender. Ajá. Este nodo lo voy a eliminar ahorita porque pues no lo voy a ocupar, pero lo que sí puedo hacer es presionar el comando Shift A y como pueden ver me aparecen todas las secciones de las cuales o en las cuales están ordenados los diferentes nodos de geometría que yo tengo en Blender. Ahorita la sección que quiero es esta de Mesh Primitives y voy a irme al apartado de Grid, ¿sale? Y como pueden ver, esto lo que hace es que me crea una mesh, precisamente, que es geometría, al final de cuentas, y me permite editar sus distintos parámetros con sliders campos que me permiten ingresar valores dependiendo de cómo yo quiera. Entonces, por ejemplo, voy a conectar este mesh a el apartado de geometry de aquí del group output y como pueden ver esto creó un plano muy sencillo, ¿sale? Ahora fíjense, si yo por ejemplo activo o habilito mi viewport shading en wireframe, como pueden ver ahorita este plano está dividido en 4, pero yo puedo utilizar estos parámetros que me permite mi grid para modificar tanto su tamaño en X, como pueden ver, como su tamaño en Y, como las divisiones que puedo tener tanto en X como en Y. ¿Sale? Y esto de manera procedural, es decir, yo puedo en cualquier momento venir a este apartado, editarlo y esos cambios se van a ver reflejados de manera inmediata en mi geometría, ¿sale? Entonces yo aquí voy a escalar mi grid, voy a querer una de 16 metros por 16 metros, ajá, algo bastante grande. Y en vértices voy a dejarlo en 44 y 44, ¿sale? Para tener una mesh bastante, bastante densa. Ahora, como pueden ver, mi plano, pues a simple vista no tuvo modificaciones, ¿sale? Pero esto solamente va a ser nuestra base. De hecho, en este modificador inicial de Geometry Nodes no voy a hacer nada más, solamente voy a tener esa grid. Pero lo padre de los nodos de geometría es que yo, al ser un modificador, puedo agregar más modificadores que sigan deformando o transformando mi mesh. Entonces aquí lo siguiente que yo quiero hacer es empezarla a deformar para darle esta apariencia que tiene al final de como de olas, ¿no? O de distorsión geométrica que tengo aquí en mi en lo que vendría siendo mi plano. Eso es lo primero que quiero hacer, ¿sale? Entonces vamos a hacerlo. Antes de eso voy a renombrar mi nodo de geometría o mi modificador de nodos de geometría. Le voy a poner aquí grid y aquí también le voy a poner grid. Ajá. Y vamos a agregar un nuevo modificador que es el modificador de displays, ¿sale? Este de displays, ¿sale? Ahora, por defecto, este modificador de display no hace mucho, o de displays no hace mucho, sino que nada más nos mueve nuestra mesh hacia acá arriba. Esto es porque yo todavía no le he dicho a Blender cómo quiero que desplace o que deforme este plano. Ahorita se lo voy a decir a continuación. Nada más déjenme tomar un sorbito de agua porque me estoy deshidratando con el calor infernal que hace aquí en mi cuarto. ¿Sale? Dice Roy, hola, qué hay Roy, bienvenido, bienvenido. Dice Mario, para aprender sí está bien, vemos dificultades y me obligó a aprender algo de Rig.
El rig es una patada en el trasero, pero vale la pena aprenderlo. Dice Dante, hola a todos, ¿qué hay Dante? Bienvenido, bienvenido. Yeah, eso es todo chicos. Entonces, ¿qué tal? ¿Vamos bien? ¿O ya los perdí? ¿Cómo vamos? Dice Gilbert, calor infernal. Sí, oigan. Dice Diamond, su profe. Ok, vale. Vamos bien. Ah, justo el fin de semana, el viernes, fui a Six Flags. Y estaba bien padre porque... Porque... En el... Hay un juego que es la Medusa. No sé, los que son de aquí de la Ciudad de México saben de lo que estoy hablando. Y el manejador de ese juego, cada que salía el carrito del juego mecánico, gritaba ¡sí! Entonces estaba muy padre. Me divertí mucho. Ah, dice Diamond, yo no lo obligué a riguear. No te hagas, Diamond, no te hagas. Seguro lo amenazaste con eliminar a toda su descendencia si no aprendía a riguear. Ya te conocemos. Dice Dante, una pregunta. ¿En Geometry Notes se puede modelar como en modo edición? No, aún no. Aún no se puede modelar tal cual como en modo edición, es decir, moviendo los vértices en el entorno 3D, pero sí se puede modelar utilizando nodos. Entonces, pues sí es un poquito aprender un poco del workflow. Pero, pues sí, de que se puede modelar, pero todavía no está tan potente como en modo edición y obviamente no es tan intuitivo como tal. ¿Sale? Es por eso que hasta ahorita ha visto su potencial o se ha visto muy explotado más bien en el área de motion graphics, no tanto en el área de modelado, ¿sale? Pero sí. Si quieres hacer modelados más complejos como de automóviles o algo así, sí, el método tradicional sigue siendo como el mejor o el vigente, ¿no? Dice Gilbert, saludos desde Caracas. ¡Yeah! ¡Saludos hasta Caracas! Venezuela, Gilbert, un abrazo hasta allá. Dice Diamond, ya aprendió a riguear una mano. Eso es todo, yeah. Ok, entonces, como les decía, con este modificador de displays, nosotros vamos a poder deformar nuestra geometría. Ahora, por sí solo, no hace nada más que desplazar nuestro plano o nuestra geometría de manera equivalente. Lo que nos va a dar el mayor poder cuando nosotros utilicemos este modificador de displays es vincularlo con alguna textura. Para esto lo que vamos a hacer es hacer clic en este botón de New. Voy a hacer clic y como pueden ver me agrega una nueva textura. Ahora, yo no puedo modificar todavía la textura porque no estoy en el espacio de trabajo indicado para modificar esa textura. Para eso tengo dos opciones. Una, irme aquí a la pestaña de Texture Properties, lo cual va a permitirme modificar los parámetros de la textura. O puedo hacer clic en este botoncito que dice Show Texture in Texture Tab. ¿Sale? Cualquiera de las dos formas me va a llevar aquí a la pestaña de textura. Y aquí, como pueden ver, vamos a poder ya sea asignar una textura que nosotros tengamos almacenada en nuestro equipo, o vamos a poder utilizar alguna de las texturas procedurales que Blender tiene consigo. ¿Sale? Entonces, para esto, lo que vamos a utilizar, o la textura que nosotros vamos a utilizar, es, vamos a cambiar el tipo de aquí de Image or Movie a Clouds, ¿sale? Y como pueden ver, desde ahorita ya se empieza a distorsionar mi plano.
Obviamente, esta distorsión va a estar directamente relacionada con la cantidad de vértices que tenga nuestro plano. Y esos vértices los podemos modificar regresándonos aquí al modificador de Geometry Nodes y podemos cambiarlos, ¿no? Fíjense cómo puedo aumentar los vértices para pues respetar el detalle, ¿sale? Yo lo voy a dejar aquí en 44 y 44. Y vamos a seguir modificando nuestra textura. ¿Sale? Aquí esta textura de clouds yo la quiero modificar. En size voy a llevarla hasta 2 para que me dé este tamaño bastante, bastante amplio. En depth lo voy a dejar en 0. Ajá, para que se suavice. Y aquí en habla lo voy a dejar en 0.03. Y listo, con esto, como pueden ver, ya modificamos lo que vendría siendo nuestro plano. Lo único que quedaría de hacer sería hacer clic derecho, Shade Smooth, si es que queremos hacerlo. Bueno, de hecho ese método no sirve porque tenemos que suavizarlo en nodos de geometría, pero ahorita no va a ser necesario, ¿sale? Entonces fíjense cómo de esta manera nosotros vamos a poder modificar, o más bien alterar, todos los parámetros de nuestro arreglo de la manera en la que nosotros lo queramos. Inclusive aquí, por ejemplo, en el strength podemos cambiar el la fuerza, por ejemplo, de nuestro nuestra textura para que modifique más o menos la distorsión de nuestro plano, ¿sale? Yo lo voy a dejar aquí en 1. En mid-level lo voy a dejar en 0.5. Y otra cosa que podemos hacer es cambiar las coordenadas que está siguiendo nuestra deformación, ¿sale? Entonces, para esto, como pueden ver aquí en coordinates, voy a tener estas coordenadas locales, pero también voy a tener globales o de objeto. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo vincular un objeto a este modificador de desplazamiento para que con ese objeto yo pueda controlar el desplazamiento de ese modificador, ¿sale? Entonces eso es precisamente lo que yo voy a hacer. Voy a presionar Shift A y voy a agregar un Empty Plane Axis, ¿sale? Ese de ahí. Voy a volver a seleccionar mi plano. Y aquí en mi modificador de displays voy a cambiar las coordinates a object. Y aquí en donde dice object voy a seleccionar mi empty, ¿sale? Ahora, por defecto pareciera que no pasó nada, pero fíjense, si yo selecciono ese empty y lo giro, por ejemplo, ya vieron cómo se modifica mi textura. Y esto está súper genial porque, adivinen qué, esto lo puedo animar, ¿sale? Entonces está de súper lujo, ¿no? Entonces ya tengo ese vínculo entre mi retícula y mi modificador de desplazamiento. Y ahora lo único que tengo que hacer, o lo que me faltaría hacer, sería lo siguiente. Como pueden ver, en mi proyecto original, yo desplazo ese plano, desplazo esa retícula. Ajá. Y después lo que hago es utilizar cada uno de los vértices de esa retícula para que en cada uno de esos vértices Blender me dibuje un cubo, ¿sale? Entonces eso es lo que yo quiero hacer a continuación. Decirle a Blender que en cada uno de los vértices que tiene aquí mi plano me ponga, en vez de ese vértice o en vez de dibujarme una cara, me ponga ese cubo que yo quiero visualizar, ¿sale? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita, ¿sale? Pero primero, ¿qué tal van, chicos? ¿Vamos bien? ¿Todo cool? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Ajá. Dice Diamond, Mario, memorízate esto, nos servirá, eso es todo. Dice Roy, se puede animar, genial, exacto, y de hecho lo vamos a hacer aquí. Dice Tony, ¿qué tal, bro? ¿Qué hay, Tony? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido. Dice Diamond, sí, profe, todo bien. Perfecto, chicos, perfectísimo.
Denme 2 minutitos, chicos. Voy por un poquito más de agua y regreso. No se me vayan a ir. Sale, regresamos pronto. Diamond Tutorials. Yo estoy programando. Diamond Tutorials. También sirve para PC. Jackal Corona. Ye. Joss PA. Holy Diamond Tutorials. Elf Speaker Dell. Mario Jackal Corona. Hola, hola. Diamond Tutorials. Hola, Joss. Ya, listo, chicos, listo. Es que se me acabó el agüita y no creía yo poder seguir con el stream si no iba por tantita agüita, ¿sale? Pero bueno, ya estamos aquí. A ver, déjenme los leo. Dice Mario, rayos, está difícil memorizarlo. No te preocupes, recuerda que todos mis streams los dejo ahí en el canal para que los puedan ver las veces que ustedes quieran. ¿Sale? Ahí está en la lista de reproducción de streams. Ahí lo pueden checar. ¿Sale?
Dice Diamond, yo estoy programando el cine. Dice, también será para PC el juego. Yeah. Ay, perdón. Yeah, eso es toda. Eso es todo. Dice Joss, Oli, ¿qué hay, Joss? Besitos, ¿cómo estás? Bienvenida. Dice Diamond, el speaker del profe era en inglés, recién me di cuenta. Sí, es que no lo puedo configurar en español. Lo siento. Dice Mario, hola, hola. Dice Diamond, hola, Joss. Yeah, eso es todo. Bueno, pues vamos a seguir, chicos. Dice Renan, hola, papi, ¿qué hay, Darío? ¿Qué hay? ¿Darío o Renan? ¿Cómo te gusta que te digan? Ah, listo. Ok, entonces, ya que tenemos esto desplazado, ya que tenemos, vaya, nuestro objeto que nos permite manipular el desplazamiento de nuestro plano, ahora sí vamos a empezar a hacer los nodos de geometría que van a reemplazar nuestros vértices por los cubos que nosotros queremos, ¿sale? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es lo siguiente. Vamos a agregar un nuevo árbol de nodos de geometría en el cual vamos a precisamente desarrollar eso, ¿sale? Entonces, vámonos aquí a Add Modifier. Vamos a agregar un Geometry Nodes otra vez. Y aquí sí vamos a ponerle que va a ser nuestro efecto, ¿no? Le voy a poner Effect. Ajá, tanto aquí como aquí, Effect. Ajá. Entonces, en este nodo, en este árbol de nodos, aquí sí voy a querer tener mi geometría. ¿Por qué? Porque precisamente esta geometría que está saliendo del Group Input es lo que viene arrastrando o lo que viene procesando desde este nodo de grid a través de este. Perdón, desde este modificador de grid, que es nuestro primer árbol de nodos, pasando por este modificador de displays hasta pues este nuevo modificador que va a ser nuestro efecto y que vamos a hacer aquí o a manipularlo más bien con nuestros nodos de geometría, ¿sale? Entonces este en esta ocasión sí lo vamos a querer, ¿sale? Pero lo que nosotros vamos a hacer es que queremos que Blender tome toda esta retícula de vértices desplazados, de vértices modificados, que vendría siendo este nodo, y en vez de dibujarme caras sólidas encima, quiero que en vez de dibujarme esas caras, que agarre cada uno de los puntos de intersección, es decir, los vértices de esta malla, y en cada uno de esos puntos me pongo un cubo. Para esto vamos a necesitar un nodo que se llama Instances on Points, ¿sale? O Instance on Point. Para esto voy a presionar Shift A. Voy a irme aquí a el apartado de Instances y voy a darle a este que dice Instance on Points. On Points, no Two Points, on Points, ¿sale? Y lo voy a conectar entre este Group Input y este Group Output, ¿sale? Ahora, como pueden ver, esto pues desaparece nuestra malla. ¿Por qué es esto? ¿Por qué? Porque yo ahorita en esta primer sección que dice points, lo que voy a hacer es conectar la malla de la cual quiero extraer o de la cual voy a estar al pendiente de los puntos. Pero me falta decirle qué instancia quiero yo para que sustituya esos puntos por esta instancia, ¿sale? Y para esto yo voy a necesitar un objeto. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es que voy a crear un cubo que va a ser precisamente el cubo que va a representar toda esa retícula de objetos, ¿sale? Entonces, eso lo voy a hacer aquí en mi vista 3D. Voy a presionar Shift A, Mesh, Cube. Ajá. Y ese cubo lo voy a mover en el eje Y para que no me estorbe. ¿Sale? Lo voy a dejar por aquí. Voy a regresarme a mi objeto raíz, que ahorita dice cubo, pero vamos a cambiarle el nombre a effect o efecto, como ustedes quieran. Ajá. Y vamos a utilizar este cubo
que es nuestra instancia, va a ser nuestra instancia en nuestro árbol de nodos. Y para esto es muy, muy simple. Lo único que tengo que hacer es hacer clic en este cubo y arrastrarlo desde aquí, desde mi jerarquía hasta mi árbol de nodos. Y esto lo que va a crear es que va a agregar más bien un nodo nuevo que es ObjectInfo. Y le va a asignar a este nodo nuevo de ObjectInfo ese objeto que yo estoy diciéndole que es mi cubo. ¿Sale? Y si yo conecto esta geometría del ObjectInfo aquí a la instancia de mi nodo de instances on points, fíjense lo que pasa. Ahí, como pueden ver, lo que va a hacer es que va a sustituir cada uno de los vértices de ese plano que yo tenía por una copia del objeto que yo estoy conectando aquí en este apartado de instance. Entonces, en este caso, ese objeto es este cubo y me lo va a permitir. Y fíjense, aquí yo voy a poder modificar tanto la rotación como la escala de ese objeto. Entonces, fíjense, eso voy a hacer. Voy a disminuir la escala y fíjense cómo voy a tener instancias de mi cubo. ¿Ya vieron? Aquí yo le voy a dejar un tamaño de 0.175 para que estén uno al lado del otro, dejando un pequeñísimo espacio. Y fíjense cómo ya ahora mi plano ya no es un plano como tal, sino que es un arreglo de cubos dentro de mi escena. Y como esto es 100% procedural y yo ya tengo este modificador de displays aplicado a ese nodo, fíjense lo que pasa cuando empiezo a girar, a mover o a rotar o a desplazar mi objeto. ¿Ya vieron? Se ve súper cool, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo ven esto, chicos? ¿Será esto magia negra? Ok. Dice Renan. Ah, perfecto. Te voy a decir Renan, entonces. Dice Rapidoso. Hola, guapo. ¿Qué hay, Rapidoso? Besitos, besitos. ¿También tienes calor? ¿También, también? Dice Diamond. Profe, tenía ajo en las manos y me toqué el ojo. ¡No! ¡Rayos, qué dolor! Dice Mario, se ve bien loco. Dice Renan, wow. Yeah, ¿verdad? Se ve bien loco, ¿no? Y podemos hacerlo todavía peor, ¿no? Podemos hacerlo todavía más loco. ¿Por qué? Porque fíjense, como todo esto está conectado, como todo esto está conectado de una forma u otra, cualquier cosa que yo modifique va a afectar a las demás. Por ejemplo, supongamos que yo quiero que estos cubitos tengan esquinas redondeadas. Para eso, lo único que tengo que hacer es a mi objeto raíz agregarle un modificador de bevel. Y fíjense, con esto vamos a redondear las esquinas de nuestros cubos. De manera muy rápida, muy fácil y muy sencilla. ¿Cómo lo ven, chicos? ¿Cómo lo ven? Súper, ¿no? Aquí en el bevel le voy a dar un amount de 0.358. Para que esté bastante pronunciado. Y le voy a dar unos 4 segmentos. 4 segmentos. Voy a hacer clic derecho aquí. Shade Smooth. Para que se suavice. Y vamos a nuestro apartado de Shading. Aquí. Y vamos a darle Hard and Normals. Y aquí en los Vertex. En este apartado de Normals que está aquí. Creo que lo tapo. Aquí. Aquí. Ahí. Vamos a darle en Auto Smooth. ¿Sale? Y de esta forma ya se va a biselar bien, bien, bien padre. ¿Sale? Y fíjense, ya tengo cubos redondeados que se mueven como yo les digo. Súper cool, súper padre. ¿Sale? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo lo ven? Dice Mario, ¿cuántas almas se necesitaron para obtener esa información?
Que eso no les importe, chicos. Solamente lo único que les debe de importar es que yo se las traigo aquí gratis, ¿sale? No importa si tuve que fraccionar mi alma en 600 fragmentos y regarlos por todo el mundo, ¿no? Dice Josué, está bueno. Yeah, gracias, Josué. Dice Diamond, me eché 20 litros de agua en los ojos. Pues sí, no manches. Pues de hecho, los spray estos de defensa personal, pues estos pepper spray, creo que los hacen así con ajo y con pimienta o cosas así. Por eso arde tanto. Con razón, oye, no manches. Sí estuvo loco eso que te pasó. ¿Sale? Entonces, déjenme tomar un sorbito. Y continuamos, ¿sale? Melviel, Ola, Diamond Tutorials, Era Oji Prof. Dice Mel, hola, ¿qué hay, Mel? Bienvenida, bienvenida de nuevo. Dice Diamond, era Aji, profe. ¿Aji? ¿Qué es el ají? ¿Es como un chile o algo así? Ah, ok, es que en México se dice chile. Ah, ok, no manches, con razón, oye. Bueno, también duele un buen. Ok, perfectísimo, chicos, perfectísimo. Dice Diamond Chile. Ah, ok, no, pues con razón, oye. Rayos, pero ya pasó, ya se te quitó. Ok, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a hacer aquí? A continuación. Dice. Y no recuerdo dónde se dice pimiento. Creo que en España se dice pimiento, ¿no? Dice Diamond, sí, un poco, profe. Sí, pero seguro traes ahorita los ojos todos rojitos, ¿no? Me imagino, no manches, pobrecito. ¿Sale? Ok. Entonces. Ok, ahora vamos a hacer dos cosas. Una es que vamos a agregar un nuevo nodo aquí. Diamond Tutorials. Vamos a hacer un nuevo nodo aquí que se va a llamar Transform, ¿sale? Transform, ¿sale? Este nodo lo que nos permite es precisamente eso, transformar ya sea en su posición, en su rotación o en su escala, lo que sea que nosotros conectemos aquí, ¿sale? Entonces, ahorita este nodo de Instances on Points lo que está haciendo es precisamente todo esto que estamos viendo, ¿no? Nuestra retícula de cubos, ¿sale? Si nosotros utilizamos este nodo de Transform, lo que nos va a permitir es pues mover, por ejemplo, todo ese grupo en el eje X, Y o Z. Nos va a permitir rotarlo en alguno de esos ejes. Ajá. Algo así. O nos va a permitir escalarlo, ¿sale? Para, pues, hacer lo que nosotros queramos, ¿ok? En esta ocasión, lo que yo quiero hacer es moverlo. Lo voy a mover en el eje, Z, ¿sale? ¿Para qué? Para poder hacer espacio, ¿sale? Lo que yo quiero hacer es tener precisamente este grupo arriba y abajo, ¿sale? Entonces, yo quiero tener uno arriba y otro abajo. Para esto, primero tengo que moverlo. Entonces aquí lo que voy a hacer es ponerlo menos 4 metros hacia abajo. ¿Sale? Entonces ya con esto lo voy a desplazar en el eje Z hacia abajo. Pero me dirán, oye, ¿qué pasa, Carlos? Si tú lo mueves ya no vas a tener la parte de arriba. Y precisamente esa es la magia de los nodos de geometría. ¿Por qué? Porque ahorita si yo utilizo esta salida directa del Instance on Points, si se fijan, lo que voy a tener es mi grupo de arriba. Y si yo utilizo esta salida que está, esta salida de aquí del nodo de Transform, después de mover ese grupo hacia abajo, voy a tener el grupo de abajo.
Y va a haber un nodo que se llama Join. Join Geometry. Ajá, Join Geometry. Que precisamente me va a permitir conectar una o varias, varios cables de estos para unir geometría. Entonces, fíjense, si yo conecto este de instances que sale del instance on points aquí arriba en el nodo de Join Geometry, lo que va a hacer es mostrarme esa parte de arriba. Y en el momento en el que aquí en este nodo de Join Geometry yo conecto el grupo de abajo, me va a crear un duplicado. ¿Sale? Entonces tengo dos, fíjense. Este de instances on points, que está arriba, y este que es después de transformarlo, que se va a conectar abajo. Y está súper genial, ¿por qué? Porque si yo, por ejemplo, cambio la escala de mis instancias, se va a cambiar en ambos grupos. Y tengo un control total de eso. Y todo esto sigue siendo manipulado por mi objeto de aquí y va a seguir animándose. No importa qué. ¿Qué tal, chicos? Genial, ¿no? Genial. Dice Diamond, sí, un poco, profe. Ya, sí, rayos. Dice Mel, me estoy prendiendo la clase, pues estoy de copas, pero mañana reviso el streaming completo. Eso, eso, Mel. Échate una a mi salud, porfa. Yo te acompaño aquí con mi agüita, ¿sale? ¡Salud, Mel! ¡Salud! ¿Sale? Ahora dice Diamond, ¡sí! ¡Eso! ¿Sale, chicos? Entonces, vamos a continuar. ¿Sale? Ya casi tenemos esto completo. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Lo que nos falta aquí, chicos, lo que nos falta es agregar estos cubitos pequeños que tenemos aquí en medio de nuestros planos, que van a ser los cubos que van a emitir luz, ¿sale? Estos cubitos que van a ser nuestras partículas de aquí en medio, ¿sale? Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Y para esto, lo que podemos hacer es utilizar precisamente estos dos inputs, ¿sale? El input de nuestra geometría y el input de nuestro objeto, ¿sale? ¿Cómo lo queremos hacer? Queremos, de cierta manera, repetir lo que hicimos aquí con este de instances on points, pero con cubitos más chiquitos. Entonces, en esta ocasión sí vamos a duplicar el nodo. Entonces, vamos a duplicar Shift D, instances on points. Ajá. Vamos a conectar la geometría aquí a los puntos. Y vamos a conectar también la geometría de nuestro objeto aquí a la instancia. ¿Sale? Entonces vamos a tener dos canales, ¿sale? Estos de aquí arriba. Y estos de aquí abajo, ¿sale? Este instances on points, ¿sale? También lo que quiero hacer es transformar este instances on points. ¿Por qué? Porque si ahorita yo conecto este de instances on points aquí a la geometría, como pueden ver, es exactamente lo mismo y está exactamente en el mismo lugar que mi grupo original. Entonces, lo que yo quiero hacer es transformarlo. Voy a presionar Shift D aquí para transformar este de aquí. Y voy a conectar mis instances aquí a la geometría. Y de una vez, voy a conectar este de Transform aquí a mi nodo de Join. ¿Sale? Para que se una con esa geometría. Entonces ya voy a tener un duplicado. Ajá. Vamos a moverlo un poquito hacia arriba. Vamos a ponerle aquí menos 2. En el eje Z. Ajá. Y vamos a cambiar, eso sí, su escala aquí. ¿Sale? Vamos a ponerle aquí 0.005. ¿Sale? Y de esta manera ya vamos a tener esos cubitos chiquitos, ¿sale? Estos de aquí. Ajá. Entonces, fíjense, aquí tenemos dos líneas, ¿sale? Tenemos que se unen, ¿no? Vaya, después. Ajá. Tenemos esta línea de arriba, ajá, que son precisamente estos grupos de cubos grandes, que son los cubos grandes.
Y tenemos esta línea de abajo, que son los cubos chiquitos, ¿no? Los que están en medio. Ajá. Entonces vamos a tener esas dos líneas, que ahorita están unidas por este nodo de Join Geometry y se conectan al Group Output, ¿sale? Pero lo que quiero hacer antes de pasar a la parte de los materiales es todo este grupo que tengo, que sale de aquí de este Join Geometry, lo quiero duplicar y desplazar, ¿sale? Entonces, para esto, lo que voy a hacer es utilizar precisamente otro nodo de Join Geometry y otros nodos de Transform, ¿sale? Entonces, lo que voy a hacer es presionar Shift A, Search, Transform. Lo voy a conectar aquí. Voy a jalarlo un poquito hacia acá abajo y voy a agregar un nodo de Join Geometry. Y lo voy a poner aquí. Entonces, fíjense, si yo conecto este grupo principal, que es este que ya tengo aquí, aquí al Join Geometry, y con esto, este Transform debajo, cuando los una, voy a tener un duplicado que puedo modificar con este de Transform. Entonces aquí lo que puedo hacer es comenzar a moverlo, por ejemplo, en el eje X. ¿Ya vieron? Y ya tengo dos duplicados. Uno y dos. Aquí lo voy a mover 16 metros. Y si quiero hacer múltiples copias, lo único que tengo que hacer es ir agregando múltiples instancias de este nodo de Transform. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, aquí voy a presionar Shift D y voy a conectarlo aquí. Y me crea otra instancia. Obviamente este de aquí, original, lo tengo que conectar aquí. Para que se rellene ese espacio. Y vamos a hacerlo una vez más. ¿Sale? Shift D. Lo conecto aquí. Y este de aquí lo conecto acá. ¿Sale? Y ya voy a tener cuatro instancias. Que lo que van a hacer es crearme ese túnel largo de este cubos que tengo a la distancia, ¿sale? Y todo ese arreglo va a estar controlado por este objeto inicial que yo tengo aquí. ¿Ya vieron? Aquí se mueve súper, súper cool, ¿no? ¿Qué tal, chicos? ¿Cool o no? Está de lujo, ¿no? Aquí, para que no me estorbe, puedo colapsar estos nodos de Transform aquí. Para que no se me haga un relajo, ¿no? Dice... Vamos a guardar. Para que no se nos vaya a colgar esto, ¿sale? Dice Blender Y Unity. Blender y Unity. Hola, bro. Saludos. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Bienvenido. Bienvenido a este miércoles de stream. ¿Cómo estás? Dice Diamond. A su profe. ¿Y no crashea el PC? No crashea. ¿Por qué? Porque los nodos de geometría están diseñados para trabajar precisamente con instancias. Entonces, no calcula toda esta geometría, sino que solamente calcula una vez nuestro cubo, y ya lo único que hace es cambiar la posición. Entonces esto es mucho, mucho más amigable con el rendimiento de nuestra compu. Entonces, porque de hecho, fíjense, inclusive ya en el terminado es bastante amigable. Va bastante a muy buena velocidad. Sí, hay algunos drop frames, hay algunos frames que se caen, pero no crashea, fíjense. O sea, puedo moverme bastante, bastante bien y no crashea mi PC. Y puedo hacer modificaciones muy, muy rápidamente. Eso es lo cool de los nodos de geometría. ¿Sale?
Dice. Dice Renan. Qué genial, sale para un loop. Sí, de hecho, lo que vamos a hacer es precisamente un loop. ¿Sale? Dice Mario. Si es la mía, supongo que sí muere. Yo les sugeriría hacer pruebas, ¿eh? Porque se supone que los nodos de geometría son muy amigables con respecto al rendimiento. Ajá. Dice Blender. Una pregunta, bro. ¿Sabes algo al respecto sobre crowd simulation en Blender para hacer combates o batallas como el Señor de los Anillos? Híjole, ¿qué crees? De eso sí no he investigado. A ver, espera. Hay un tutorial de Ian Hubert. Déjame ver si lo encuentro. Déjame ver si lo encuentro. ¿Dónde está? A ver, aquí está. Mira. Aquí está, es este. Este de Lazy Tutorials. Supongo que ya lo has visto. Voy a ponerle mute. Ajá. Y precisamente hace eso de crowd simulation. Hace la simulación, mapeo y hace pues todo eso. No sé si se puedan simular como tal batallas, pero por lo menos los fundamentos. Aquí ya los tienes. Yo supongo que ha de tener una versión larga, tal vez en su Patreon. Pero este es el que yo había visto. ¿Sale? Déjate lo paso. Por aquí. Ahí está. Y tal vez se pueda hacer algo así con nodos de geometría, ¿eh? Tal vez, no sé, la verdad, no sé. Pero tal vez se pueda. Dice Diamond. Oh, genial, yeah, genial. Ok, chicos, entonces vamos a darle. Vamos a seguir. Ahorita pues ya tenemos prácticamente nuestro arreglo terminado. Y fíjense, todo esto está controlado por un solo objeto, ¿no? Que es este que tenemos aquí, que podemos girar para que se transforme, ¿no? Ajá, está súper, súper genial. ¿Sale? Entonces, ahora lo que seguiría, ya tendríamos prácticamente terminado nuestro arreglo aquí. Pero ¿qué nos falta? Nos falta agregar los materiales, ¿sale? Ahora, si yo, por ejemplo, me voy aquí a mi vista de previsualización, ajá, de materiales, y selecciono mi objeto y comienzo a agregar un material. Por ejemplo, vamos a agregar un nuevo material. Vamos a ponerle a este metal. Y vamos a cambiarle el color, ¿vale? Por un azul. Como pueden ver, no cambia el material. ¿Por qué? A ver, ¿a quién se le ocurre por qué? ¿A quién se le ocurre por qué no cambia nuestro material? Dice Diamond, ¿entonces no explotaremos? No creo que explotemos. No creo que se caiga el stream. Van a ver. Dice Guamani, llegué tarde, profe. Híjole, rayos, un poquito, Guamani. Un poquito. Porque ya acabamos toda la parte de nodos de geometría. Y ya vamos a empezar con los materiales y eso. Pero ya sabes, el stream siempre se queda grabado. ¿Sale? Entonces, por si quieres verlo después, adelante. Uh-huh. Dice Diamond, porque se está pintando por nodos. Dice Mario, oh, rayos, examen. A ver, atínenle. Más o menos creo que por ahí vas, Diamond, con tu respuesta. A ver, ¿quién más? Vamos a ver, antes de que les dé la respuesta. ¿Sale? Dice, buenas noches, profe. Sigo siempre tus tutoriales. Bendiciones. ¡Yeah! Genial. Dice, Liga Perfecta, Hanier Record. Te voy a llamar Hanier, ¿vale? Genial, Hanier. Perfecto. Eso es todo. Bienvenido aquí al stream. Dice Carlos, por el que no está en la parte de ver color, tal vez. No, sí estoy aquí en la parte de los materiales.
Ya estoy aquí en la parte de previsualización. Dice Diamond, porque debemos asignarle los colores a través de los nodos como si fueran un shader. Exacto, Diamond, exacto. Ahorita, si se fijan, dice Renan, falta el procesado y estar en Cyclo. No, eso sí no. Necesita pintar el primer cubo. Esa es una. O la otra, como dice Diamond, podemos asignar los materiales a través de los nodos de geometría. ¿Por qué? Porque acuérdense que estos materiales que nosotros tenemos aquí, lo que hacen es aplicar el material a los vértices originales de nuestra mesh, es decir, al cubo inicial que teníamos antes de hacer todo nuestro relajo con nodos de geometría. Pero la alternativa es que nosotros podemos asignar materiales a través de los nodos de geometría. Y para eso vamos a tener el nodo de Set Material, ¿sale? Entonces vamos a presionar Shift A, voy a buscar en Search y voy a ponerle Set Material, ¿sale? Y voy a conectarlo aquí, ¿sale? Voy a seleccionar el material, en este caso este de metal, y como pueden ver me pinta mis cubos. Ahora, acuérdense, tengo dos líneas de este efecto. La línea de arriba, que son mis cubos grandes, y la línea de abajo, que son mis cubos chicos. Entonces, yo puedo, si yo asigno este set material a la línea de arriba, únicamente se va a asignar a los cubos de arriba. O bueno, a los cubos grandes. Y si yo asigno un material a esta línea de abajo, se va a asignar a los cubitos que yo tenga abajo, ¿sale? Entonces, eso es lo siguiente que voy a hacer. Voy a agregar otro material. Le voy a poner aquí luz. Y lo vamos a poner amarillo, nada más. Para que nos dé una idea, ¿sale? Vamos a duplicar este de Set Material. Voy a presionar Shift D y le voy a conectar aquí. Pero voy a cambiar este metal a luz, ¿sale? Y ya tenemos nuestros dos materiales, ¿sale? El de metal, que va a ser el de arriba, y el de luz, que va a ser el de abajo. Ya nada más quedaría, trabajarlos, ¿vale? Para esto me voy a ir aquí a mi espacio de trabajo de shading. Y vamos a trabajar estos nodos, ¿vale? Ahorita ya tengo aquí el de luz. Voy a eliminarlo, voy a presionar X, voy a presionar Shift A y voy a agregar un nodo de emission. Y lo voy a conectar aquí a mi superficie, al surface. Y le vamos a dar un valor de 1000. Vamos a ponerle 1000, así, para que brille bastantito. Y aquí le voy a dar un color que va a ser este de aquí. Este moradito de aquí, ¿vale? Para que sea bastante, bastante cool, ¿ok? Ahora, para cambiarme al material de mi metal, lo único que tengo que hacer es darle clic aquí. Y ya me deja utilizar ese nuevo material, ¿vale? Ahora, para este material voy a regresar el base color, le voy a quitar la saturación. Voy a hacerlo un poquito más oscurito. Vamos a hacerlo 100% metálico y yo quiero manipular su roughness aquí. ¿Sale? Su roughness lo quiero manipular. Para esto voy a utilizar una textura. Voy a utilizar una Mousse Grade Texture. Voy a presionar Shift A. Search Mousse Grade Texture. Y voy a conectarla aquí al Roughness. ¿Sale? Voy a seleccionarla y a presionar Control T. Voy a conectar este Texture Coordinates aquí del Object al Vector. Y aquí adelantito voy a presionar Shift A. Y voy a utilizar un color ramp para manipular ese color, ¿sale? Vamos a cambiar las propiedades de mi textura. Aquí voy a ponerle 0.74. Vamos a cambiarle el detalle a 15. Y vamos a cambiar su dimension a 0. Para tener esa textura así super grunge.
Y lo único que vamos a hacer es aquí este negro lo vamos a cambiar por un grisecito. Algo así. Para que no sea tan reflectivo. Ajá, algo así. Y este blanco lo vamos a cambiar por un gris un poquito más así, ¿sale? Para tener algo como esto, ¿sale? Algo bastante grungy. Vamos a incrementar un poquito el blanco. Algo así, ¿sale? Y con eso ya vamos a tener listo nuestro material. Tal vez vamos a aclararlo un poquito, no tan gris, un poquito más blanco. Algo así, ¿sale? Y con esto ya tendríamos listos nuestros materiales, ¿sale? Si nos vamos a la vista final de render, pues obviamente nada más vamos a tener como esos brillitos. Pero ahorita vamos a cambiar eso. Primero vamos a arreglar la cámara, ¿sale? Dice... Diamond, prepárense, 21 de julio Fall Guys será free. No lo he jugado, pero he escuchado que está muy divertido, ¿eh? Dice Blender Unity, cierto, ese lo he visto, pero no hay enfrentamientos. He visto que se puede hacer en Houdini, pero no hay mucha información. Gracias por tu tiempo, muy buenos tutoriales, bro. Sí, la verdad no sé cómo hacer esa parte de los enfrentamientos. Seguramente nativamente en Blender, yo creo que ha de ser muy complicado hacerlo, pero... Busca en el Blender Market y estoy casi seguro que por ahí vi alguna add-on acerca de eso. Entonces, chécalo, a lo mejor por ahí. Dice Diamond, no sé cómo hacer render, profe. ahorita lo vamos a hacer. Ahorita lo vamos a hacer. ¿Sale? Entonces, vamos a hacer nuestro... Vamos a posicionar nuestra cámara. Déjenme nada más tomar un sorbito de agua antes de continuar. Fíjense cómo se ve eso. Se ve muy cool, ¿no? Yo digo que sí. ¿Ustedes qué dicen? Diamond Tutorials. SC Good. Diamond Tutorials. Very bueno. Sale pues, chicos. Entonces, ahora sí, vamos a agregar nuestra cámara. Voy a irme aquí al layout para tener esta vista y vamos a agregar nuestra cámara, ¿vale? Voy a... Déjenme ver cómo tengo arreglado esto. Tururú, tururú. Ahí está. Sale pues. Ok. Entonces voy a irme a la vista frontal. Voy a irme a la vista lateral. Así. Para ver de frente mi... mi proyecto. Y voy a presionar Shift A. Cámara. ¿Sale? Vamos a posicionarla un poquito hacia abajo. Ajá. Vamos a posicionarla en el eje Z. Vamos a darle menos 2 metros para que se ponga aquí en la mitad. Ajá. Y mientras hago eso, voy a dividir mi pantalla. Voy a irme a la vista de la cámara aquí. Y desde acá voy a irme a la vista 3, a la vista 1. Voy a... aquí como hice esto. A ver, denme un minutito. Ah, ok, aquí está apuntando hacia afuera. Entonces vamos a rotarla así. Thank you.
Ahí está. ¿Sale? Ahí, para que apunte hacia adentro, ¿sale? Y lo que queremos hacer es animarla desde aquí, desde el inicio. Ajá. Desde aquí. Ajá, que vendría siendo menos 8 metros. Y vamos a animarla en el eje Y hacia adelante para que vaya pasando por todo nuestro túnel. ¿Sale? Nada más que lo que sí, voy a irme aquí a las propiedades de mi cámara y vamos a alterarla tantito. ¿Sale? Aquí voy a utilizar una distancia focal muy amplia. Voy a ponerle aquí 15 milímetros. Ajá, para que esté muy, muy forzada y se vea mucha, mucha perspectiva ahí. Ajá. Vamos a activar el depth of field. Ajá. De hecho, aquí me voy a ir a la vista de previsualización para visualizar el depth of field. Vamos a... En f-stop lo voy a bajar hasta 0. Y aquí en focus distance... Ajá. Voy a disminuirla un poco. Ajá. Vamos a dejarlo en algo como 6. Algo así, para que esté como aquí a... Como a esta distancia. Algo así. Y vamos a poner el f-stop en 1. ¿Sale? Algo así, para que no se distorsione tanto. Vamos a girar un poquito la cámara. La voy a seleccionar y la voy a girar. Así. Para inclinarla. Ajá. Y vamos a trabajar ahora sí en nuestra iluminación final. ¿Sale? Voy a irme a la vista de render final. Obviamente aquí, con las luces que tengo, pues no es suficiente para iluminar mi escena. Pero esto lo puedo mejorar. ¿Sale? Lo primero que quiero hacer es aquí en mi ambiente, en mi world, quiero agregar volumen, ¿sale? Quiero agregar como esa niebla. Y para eso, ahí en mi, en mi mundo, voy a dejar el background en super negro. Lo voy a disminuir hasta negro total. Y aquí en donde dice volume, voy a agregar un nodo de principal volume, ¿sale? Este de aquí. Ajá. Obviamente esto va a ser muy, 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 muy denso. Vamos a disminuir esa densidad bastante a 0.1, por ejemplo. Ajá. Para que nos agregue esa profundidad. Fíjense, esto lo que nos ayuda es que a mayor densidad, mayor profundidad, ¿sale? Pero obviamente pues no se ven tanto nuestras lucecitas, ¿sale? Entonces yo lo voy a dejar en algo bajito, 0.1. Para que sí se alcance a ver. Todavía, por ejemplo, 0.5 podría servir. Pero yo prefiero 0.1. ¿Por qué? Porque vamos a agregar más luces y eso va a darle más volumen. ¿Sale? Vamos precisamente a hacer eso. Vamos a agregar nuestras luces. La primera luz. Vamos a presionar Shift A. Aquí. Vamos a presionar Shift A. Light. Y va a ser de punto. Ajá, point light. Ajá, aquí lo estoy manipulando todo por acá. Y esa point light la vamos a bajar tantito. La vamos a poner hacia acá. Algo así. Y vamos a darle un color como... Ah, vamos a seleccionarla acá. Aquí en las luces. Y vamos a darle un color como salmoncito. Este de aquí. Y vamos a aumentar muchísimo, muchísimo su intensidad. Yo voy a ponerle algo como 3000 para que sea bastante, bastante intensa. ¿Sale? Y la voy a poner como por aquí. ¿Sale? Vamos a duplicarla. Shift D. Y la voy a poner de este lado. Y le voy a cambiar el color a un verdecito como este. Y ya con esto tenemos un contraste de color bastante, bastante interesante. ¿Vale? Aquí podemos seguir jugando un ratito. Manipulando nuestras luces. Ajá. Ahí así. Podemos moverla en el eje X, por ejemplo. Así, para alejarla.
Algo así. ¿Qué tal? ¿Cómo se ve, chicos? ¿Cómo se ve esto? Se ve súper, ¿no? Con la niebla y todo. Le da un look bastante cinemático, ¿no? Dice... So good, very bueno. ¡Eso! Dice Blender Unity. Al respecto con el en vivo, se podrá agregar una canción y que vaya al ritmo de la pista con los nodos de los cubos. Sería cool como los videos de Electronic. Suena interesante. ¡Sí, de hecho sí se puede! Sí se puede. ¿Cómo? Fíjense. Es la misma técnica, de hecho. Es la misma técnica. Nada más que... Lo que tienes que hacer es generar una imagen. La canción la tienes que transformar a esto, a un espectrograma. Tienes que conseguir el espectrograma de la canción. Hay páginas en línea en las que puedes hacerlo. La verdad, ahorita no las tengo a la mano, entonces no te las podría pasar ahorita. Si quieres, déjalo en el Discord y te lo busco. De hecho, hay un tutorial de eso. Entonces, tienes que conseguir este espectrograma, ajá, de la canción que tú quieres hacer eso. Y este espectrograma, ya que tienes esa textura, la puedes conectar aquí en el displacement. Ajá, ¿te acuerdas? Cuando agregamos aquí el displace. Ajá. En la textura, en vez de utilizar clouds, utilizas un image or movie. Y seleccionas esa textura de espectrograma. Y ya con eso vas a poder hacer la canción. O bueno, hacer tu arreglo de nodos para que vaya al ritmo de la canción. Y listo, ya con eso. Ajá. Y también, ese es un método. Pero también hay otros, ¿eh? Entonces, también no es el único, ¿sale? Dice Diamond, Azu, wow, es bellísimo. Sí, ¿verdad? Se ve súper cool, ¿no? Dice Guamani, ¿cómo se vería sin el volume? Ah, pues se lo podemos desconectar. Aquí el volume. Bueno, no lo voy a desconectar, nomás voy a bajar al 0% la intensidad. Así se vería sin el volume. No me gusta porque se ve, estas ya se ven muy amontonadas. Y si le pones un poquito de volume, por ejemplo, 0.1, le da un poco de volumen. Entonces, aquí lo que me gusta es, por ejemplo, aquí en las propiedades de render. Hasta acá abajo, en donde dice Color Management. Ajá. Aquí en esta parte de Color Management está esta parte de Look, que ahorita está en None. A mí me gusta ponerlo, por ejemplo, en Very High Contrast. Y se compensa. ¿Ya vieron? Se ve bastante bien. Ajá. ¿Sale? Dice Dilofer, infernal, very good. Yeah, se ve súper cool, ¿no? Dice Diamond, yo tengo mi propio Beat Detection, pero en Unity. Blender tiene también su un modificador en la parte de animación, que igual tiene ese Beat Detection, entonces también es otra forma de hacerlo. Ajá. Dice Mario, creo que vive por ahí algo relacionado con música y nodos. Sí, de hecho, si quieren en el Discord, déjenme ese comentario o esa pregunta para que me acuerde. Y mañana les paso el tutorial del que vi. Y si les gusta y si hay muchas reacciones, no sé, tal vez podríamos hacer un video bonus de esos haciendo ese proyecto, ¿no? Uh-huh. Dice Blender y Unity, súper genial, sensei. Yeah, genial. Dice Josué, datazo lo del espectrograma. Sí, está genial. ¿Sale? Entonces, ahora sí, vamos a animar. ¿Sale? Primero vamos a animar nuestra... voy a poner esto aquí, al lado. Lo que sí es que voy a cambiarlo a... a modo sólido, para que no esté tan lento, para que no se alente esto y pueda animar bien. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a animar primero nuestro objeto, este de aquí. ¿Sale? Este. Vamos a animar su rotación en Z. ¿Sale? Lo que queremos es la rotación en Z. ¿Sí es la rotación en Z? Déjenme ver si es la rotación en Z. Sí, es la rotación en Z. ¿Sale? Entonces vamos a animar su rotación en Z. Voy a irme al fotograma 0.
Primero voy a reducir el tamaño de mis fotogramas. Voy a ponerlo en 240, algo así. Ajá. En el fotograma 0 voy a irme aquí a las propiedades de mi objeto y voy a animar su rotación en Z. Voy a ponerle aquí un fotograma. Voy a irme al fotograma 240 y vamos a ponerle aquí 360. Y vamos a poner otro fotograma. ¿Sale? Entonces, si hacemos esto, van a ver que nuestra animación ya se va a empezar a mover. ¿Ya vieron? Y es un loop, es un loop. Eso es lo padre. Vámonos al fotograma 0. Y vamos a animar ahora nuestra cámara. ¿Sale? Nuestra cámara. Vamos a seleccionarla. En el fotograma 0 la vamos a dejar así en X, en Location X, en menos 8. Uh-huh. Y en el fotograma 240 vamos a dejarla en... Déjenme ver. Vamos a dejarla en 8. Vamos a darle un fotograma. ¿Sale? Entonces ya con esto se va a mover hacia adentro nuestra cámara mientras lo demás se mueve. Ajá. ¿Qué pasaría? A ver, déjenme ver. ¿Qué pasa si yo ahorita animo el focal length? Esperen. El fotograma 0. Vamos a dejarlo en 15. Y hasta acá vamos a cambiarlo. Vamos a ponerle por 3. ¿Qué pasa si animamos así el focal length? Creo que no es mucho. Creo que no hay mucho cambio. A ver, en render. Como que sí se acerca, ¿no? Bueno, no me gustó. No está padre eso. No lo hagan, chicos. Oh, rayos, ¿qué pasó ahí? La regué. Rayos. Oh, rayos. Clear keyframes, ahí está. 15. Ahí está. Ahí está. Y con eso ya tenemos nuestra animación. Dice... Y si se anima la rotación, siento que se vería genial. A ver, vamos a verlo. A ver, ¿aquí qué pasó? ¿Por qué al final se ve así todo gacho? Ya vi. Aquí lo que me faltó fue emparentar mis luces a la cámara, ¿sale? Entonces lo único que tengo que hacer es en el fotograma 0, tomo mis dos luces y las, presiono Shift y las arrastro en la cámara, ¿sale? Y de esa manera ya se mueven las luces con la cámara. ¿Sale? Y ya no se me hace gacha mi iluminación. ¿Sale? Eso era lo que me faltaba, emparentar las luces a mi cámara, para que se muevan las luces junto con mi cámara en la animación. ¿Sale? Y fíjense, y esto es un loop. ¿Sale? Cuando llega al final, no se ve tanto el cambio. Uh-huh. Listo. ¿Sale? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal?
Dice, a ver, vamos a ver, vamos a animar la rotación. Vamos a seleccionar la cámara. Vamos a animar la rotación en Y. Sí, es la rotación en Y. Oh, rayos, el problema. El problema es que si animo la rotación en Y, también giran nuestras luces. Entonces, ahí sí ya no. Sí, en este caso, a ver, bueno, lo que podría hacer sería desemparentar las luces. Voy a quitar la animación de la cámara. Voy a darle delete keyframes. Entonces ya no está animada la cámara como tal. Oh, pero ¿y mis luces? ¿Qué le pasó a mis luces? Ahí está. ¿Sale? Entonces ya no tengo animada la cámara. Entonces lo que voy a hacer es agregar un empty que se anime la posición. Y voy a animar la rotación individual de la cámara. ¿Sale? Entonces para esto voy a crear un empty. Shift A. Empty plane axis. Voy a seleccionar mi cámara y voy a presionar control C, copy location, para traer aquí mi empty y voy a emparentar mi cámara al empty, ¿sale? Bueno, mi cámara y mis luces al empty, ¿sale? Entonces es mis luces, mi cámara, shift y arrastro al empty. Entonces ya de esa forma, si muevo el empty en el eje Y. Si muevo el empty, se mueve la cámara. Y puedo girar la cámara. Bueno, la cámara y las luces se pueden mover. Y ahora sí puedo girar la cámara sin que se muevan las luces. Entonces vamos a hacer lo mismo. Este empty en 0 va a estar en menos 8. Y en 240. Va a estar en 8. Y de esa manera se mueve hacia adelante. Y nuestra cámara va a estar animada en Y en 0. Aquí en menos 21.8. Y en 240. Vamos a ponerle aquí más 360. ¿Sale? Para que gire 360 grados. ¿Ok? Entonces ya, si hacemos eso. ¡Wow! Se ve muy loco. Se ve muy, muy loco, chicos. Muy, muy loco. ¿Qué tal, chicos? Dice... Genial, ¿eh? Buen input, ¿eh, Carlos? Buen input. Dice Hirohito, llegué tarde, pero con buena vibra. Saludos. ¡Yeah, Hirohito! Pero llegaste. Y ve, llegaste justo a tiempo para ver el resultado. ¿Sale? Recuerda, no importa. Esto se va a quedar en el canal. Ahí en la lista de reproducción de streams. Puedes ver todos los streams que he hecho. ¿Sale? Dice Carlos, las luces. Listo, ya arreglamos lo de las luces. Dice Blender y Unity. Increíble, bro. Gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Sigue así. Muchas gracias, Blender. Muchas gracias. Dice Diamond. Wow. Mario, qué loco. Carlos, nice. Yeah, super, ¿no, chicos? Ahora, ¿qué? ¿Cerramos con la composición? Sí, sí, sí. Voy a hacer un render. Voy a presionar F12 para que se haga un render. A ver si no se cuelga esto.
Ahí está, aquí está el render. Y vámonos al compositor. ¿Sale? Vámonos aquí al compositing. Vamos a darle aquí en Use Nodes. Y los nodos de composición van a ser, la verdad, muy, muy simples. ¿Sale? De hecho, ya se la saben. A mí me gusta mucho el Lens Distortion. Ajá. Lo que sí es que voy a abrir una ventana aquí al lado. Voy a activar mi Image Editor. Y aquí voy a darle en Viewer Node. Para que aquí nos muestre nuestra imagen. Y aquí voy a presionar Shift A. Y voy a buscar Lens Distortion. ¿Sale? Voy a presionar Control Shift Click para que me traiga un nodo de Viewer que yo pueda ver aquí. Y voy a presionar Shift y Click para unir estos dos. ¿Sale? Entonces, este nodo de Lens Distortion, si yo incremento el Dispersion, me agrega esta distorsión cromática. ¿Sale? Fíjense, sin Lens Distortion, con Lens Distortion, sin con, ¿sale? Nada más que sí distorsiona mucho nuestra imagen. Si se pasan, sí se las va a distorsionar mucho, ¿sale? Entonces yo lo dejo en 1.5 o 2 ya por mucho, ¿sale? Lo voy a dejar con 2 para que se vea bastante bien. Y ¿qué más? Y vamos a agregar una viñeta, ¿sale? Shift A, Search Mask. Voy a darle aquí en Ellipse Mask. Y puedo presionar Control Shift y Click para visualizar este nodo únicamente. Vamos a cambiar su tamaño. Vamos a hacerlo así grande. Algo así. Voy a presionar Shift A. Y voy a buscar un blur. Lo voy a dejar aquí en Gaussian. Voy a incrementarlo en X y Y. Bastante. Pero vamos a cambiar su tamaño. Algo así, pero vamos a incrementar el blur. Algo así. ¿Sale? Nada más para que se ponga en las esquinas. ¿Sale? Aquí creo que aguanta uno. Algo así. ¿Sale? Y lo que voy a hacer es conectar. Voy a conectar aquí un nodo de mix. Aquí lo voy a dejar oscuro, así como rojo oscuro. Algo así. Y voy a conectar aquí abajo. Voy a conectar el factor aquí. Y eso es lo que va a hacer. Es que va a enmascarar mi viñeta, ¿sale? Pero hay que invertirla. Shift A, Search, Invert. Para invertirla. Y que se mezcle con el contorno. Aquí lo que sí es que voy a cambiarlo a Multiply. Para que se oscurezca así. ¿Sale? Y fíjense, esto hace ese efecto de nuestra viñeta. ¿Sale? Dice... ¿Qué dice? Dice que loco, nice. Dice Guamani, quedó alucinante. Yeah, quedó súper, ¿no? Y este sería el resultado final. ¿Sale? Ya en nuestro frame final. Obviamente, ya lo único que faltaría sería darle render, render animation, y se renderizaría todo nuestro este ciclo. Ah, ahora fíjense, y las esquinas se ven medio distorsionadas, estas de aquí. Para eso hay que darle aquí en Fit
y ya se cierran las esquinas. ¿Sale? Aquí en el nodo de Lens Distortion. Dice Silver, hola profe, ya llegué tarde, pero llegué. ¡Yeah! ¡Qué bueno que llegaste, Silver! Ya nos agarraste cerrando, pero qué bueno que llegaste a ver el resultado final, ¿sale? Dice Mario, no podía faltar Silver. Yeah, eso Silver, qué bueno que llegaste. Dice Dylofer, sí es verdad, muy agradecidos por estos conocimientos que compartes con gran claridad y calidad. Eres grande. Ah, muchas gracias Dylofer, muchas gracias. Dice, sí se la rifa el profe Carlos. Gracias, gracias Mario. Dice Diamond, Mario, nos humilló el profe con sus conocimientos. No, 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 no. Aquí el chiste no es humillar, es ilustrar, ¿no? Que aprendan y que todos crezcamos, ¿no? Dice Jay, tarde, pero llego. Eso es todo. Dice Diamond, Silver, ¿tú quién eres? Oh, ¿qué pasó, Diamond? Ya lo andamos desconociendo, ya lo andamos desconociendo. ¿Qué pasó? Yeah, Mario. Dice SKS, hola, que llegué tarde. ¿Ya vieron? Ahora todos llegaron tarde. Se pasaron, chicos. Y justo en el final de la serie, ¿ahí qué pasó, chicos? ¿Qué pasó? Nah, no se preocupen. Está bien, está bien. Ya saben que todos los streams quedan grabados. ¿Sale? Dice Silver, ahora el resultado se ve genial. Ya había visto otro tutorial para ese efecto, pero me encanta su versión, prof. Yeah, genial, Silver. Dice, tu pana, mijo, el que te sapea con gusto, yeah. ¿Sale? Entonces, esperen, antes de despedirme, quiero ver algo. Quiero hacer una prueba. A ver, déjenme. Voy a poner mi carota aquí. En lo que busco esto que quiero. Que quiero probar. ¿Sale? Denme. Es relacionado al canal. Porque según esto. Ya tenemos donaciones en el canal. Entonces déjenme checarlo. ¿Sale? Denme un minutito. A ver, denme un minutito, chicos. D Silver I. Sep Soy Chica. Oh, rayos. A ver. A ver, denme un minutito que tengo que verificar mi código. ¿Dónde está? A ver. ¡Oh, rayos! Debí de haber checado esto al inicio, pero ya ven que se nos hizo un poquito tarde a todos. Ahí está. Tutorials. Rayos.
A ver, a ver. Mario Jackal Corona. Hajajaja. D Silverai. Poor sire to Prof K. A ver, déjenme los leo rápido. Dice. Aquí alguien llega 5 minutos tarde y ya nadie lo conoce. Ya ven, se pasan, chicos. Dice, que la canción. Hay que aprender nodos porque todos pedirán renders que pesen poco, ¿no? Pues sí, la verdad es que los nodos están muy, muy geniales, ¿eh? Muy, muy geniales. Ajá. A rayos. Mario Jackal Corona. Ay, es que me pide verificar y cosas así. Denme un minutito, chicos. Mientras los leo. Dice Silver, ¿no eras mujer? Sí, soy chica. Sí, perdón, yo me confundí. Dice, ¿y por qué dices pana sería amiga? Ah, no sé, ahí sí no sé. Dice, ¿por qué cuando se está... A ver, dice SKS, ¿por qué cuando se está en modo escultura la PC no tiene problemas? Pero cuando sales se alenta todo. Oh, rayos, no sé, no sabría decirte. Es que depende mucho, o sea, por ejemplo, si usas Dynamic Topology, puedes crear luego mucha geometría que alenta. O si usas Subdivisions también... pero se supone que si usas el multi-res no debería de haber tanto problema. Habría que ver tu archivo para ver cómo lo estás trabajando. Dice, hasta donde sé, pana se usa tanto para hombre como mujer. Dice, yo no sé nada, bye profe, cuídese. ¡Ah, qué demonios! ¿Por qué te fuiste tan rápido, Diamond? Dice Mario, jajaja. Por cierto, profe, que le vaya bien con el inicio de clases. Ya no me toca con usted, pero lo veré por aquí. Ah, yeah, muchas gracias, Silver, muchas gracias. Y sí, ya sabes que aquí nos vemos todos los miércoles y pues con los videos, ¿vale? Dice Mario, una cucaracha volando, help. No manches, ¿una cucaracha volando en tu cuarto o dónde? Dice, espera, ¿qué? Rayos, lo atacaron, ¿eh? A ver, denme un minutito. Ay, ¿dónde era? Era aquí. Carlos Luna. And Dondi de Clays. Aquí está. Aquí está. A ver, vamos a ver. No me deja. ¿Por qué no me deja? Ah, ok, ya vi por qué no me deja. Ahí está. D Silverai. El Prof de Clases en Mario Jackal Corona. Ya no es si Dondi Cueto. Ok, el rayos, a ver. Ah, a ver. Ah, ok, ya.
Oh, yeah. A ver, chicos. Ahora sí, vamos a ver. Vamos a ver. Ya vi qué onda. A ver, les voy a compartir. Fíjense, chicos, quiero que vean y que me digan si ustedes pueden ver esto. Aquí en el chat, en esta parte, ya hay un pequeño símbolo de dinerito. Ajá, que es este. Y si le dan clic, les debería de aparecer estas opciones de Super Stickers y Super Chat. Se supone que con esto ya ustedes me pueden hacer donaciones en mis en vivos, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si le dan a clic aquí a Super Stickers, ustedes pueden comprar uno de estos stickers que tienen aquí. Ajá. Y con esto me estarían donando, por ejemplo, 20... En mi caso son 20 pesos mexicanos. Yo supongo que esto varía dependiendo de la moneda, ¿sale? Y lo padre es que estos stickers aparecerían en el chat. Y creo que permanecen ahí arribita, ¿sale? Entonces, pues de esta manera también me pueden apoyar. Esto estaría muy, muy genial. Y también hay otra cosa, que es los superchats, que es, hagan de cuenta lo mismo. Ajá, ustedes pueden elegir una cantidad. Aquí ustedes sí pueden elegir la cantidad y pueden mandar un mensaje con junto con esa donación. Y eso va a aparecer aquí en el chat, ¿sale? Se supone que acabo de activar esta opción. Díganme si les aparecen. Si les aparecen estas opciones de aquí. Ajá. Para pues saber, ¿no? Saber si. Ajá. Dice. ¡Oh, gracias, SKs! ¡Ya donaste! ¡Eso es todo! ¡Muchas gracias! Yeah, entonces ya aparece. Ya tenemos super chats y ya tenemos super stickers, chicos. Entonces, esa es una nueva forma de apoyarnos, chicos. Aquí ya están viendo el loop del stream dentro del stream. Pero, pues eso era lo que quería que vieran. ¿Sale? Es otra forma de apoyarme. Les agradezco mucho, chicos. Si ustedes tienen la posibilidad de hacer una donación, eso ayuda muchísimo al canal. Ya es otra forma. También recuerden que otra forma de apoyarnos y la mejor forma de apoyarnos siempre va a ser dándole like, compartiendo, comentando, suscribiéndose y activando la campanita para no perderse futuros videos, para que YouTube nos siga compartiendo, que sepa que somos una comunidad activa, que pues estamos aquí interactuando y todo eso. La verdad, eso ayuda muchísimo, chicos. Entonces, no se me vayan a... Ay, a ver, espérenme, que se apagó la luz. Ya estaba viendo que tenía poca pila. Denme un minutito para despedirnos como debe de ser. Ahí está. ¿Sale? Entonces, les decía, chicos, que la mejor forma de apoyar al canal siempre es dándole like, comentando, compartiendo, suscribiéndose y activando la campanita para no perderse futuros videos. ¡Yeah! ¡Genial! Ya tenemos super chats y super stickers. Muchas gracias, SKs. Muchas gracias, Dylofer, por donar. ¡Ah, miren! Y ya tenía activado esto de las donaciones. ¡Está genial! ¡Genial, genial! ¡Cool! Mi yo del pasado predijo este momento. Estuvo bien. ¡Genial, genial! Muchas gracias, Dylofer. Muchas gracias, SK. Son los primeros donadores de Super Chats y Super Stickers. Creo que Super Chat ya lo tenía activado. Y creo que el primer donador de Super Chat fue, si no me equivoco, si no me equivoco, fue Diamond. Pero pues ya, son los tres primeros. Muchas gracias, chicos, por donar. Y ya saben, chicos, denle likes, comenten, suscríbanse. Eso nos ayuda muchísimo. Por otro lado, otra forma también más directa de apoyar es uniéndose al Patreon, que les dejo aquí abajo en la descripción del stream. Ahí gozarán de beneficios especiales como contenido exclusivo, contenido adelantado, streams únicos, promociones y descuentos. Los archivos, por ejemplo, si ustedes quieren inspeccionar o ver los archivos que tengo en...
que utilizo para los tutoriales o que hago aquí en los streams, lo pueden checar y los pueden descargar en el Patreon, ¿sale? Por otro lado, pueden comprar nuestros productos que les dejo igual aquí en la descripción junto con el Patreon. Y si crean algo genial con lo aprendido en estos tutoriales, en estos streams, pueden compartirlo en sus redes sociales y etiquetarme como Pixamius. Me encuentran en Facebook, Twitter, Instagram y hasta en TikTok. Ya por último, si quieren formar parte de esta comunidad, si quieren chatear, si quieren platicar fuera de estos streams o simple y sencillamente hanguear con personas de los mismos gustos, pueden unirse al Discord que les dejo también aquí en la descripción del video. Ahí compartimos tips, trucos, tutoriales, inspiraciones, muchas cosas más. Y pues bueno, chicos, déjenme los leo ya para terminar. Despedirnos como es debido, ¿sale? Dice, le dio penita, profe, sí me dio penita. Dice, ¿en dónde da clases? En Unitec, aquí en México. Sí, como dice Silver, en la Unitec, en México, le di clases como realidad aumentada y otra materia que ya no se acuerda. Creo que fue producción audiovisual, ¿no? Digital avanzada, en la que vimos Blender. Sí, esa fue. Dice Mario, ya no sé dónde quedó la cucaracha. ¡Rayos! ¿Ya ves? Dice Carlos, órale, ¿en qué campus? Yo ando en Cuitláhuac. Ah, yo ando en Ecatepec y en Sur. Pero ahora que tuvimos clases online, sí me tocaron dos grupillos por ahí en Cuitláhuac. ¿Sale? Y pero sí, por ahí andamos, en Sur y en Ecatepec. Dice Mario, yo igual estaba en Cuitláhuac. Ah, ¿ya ven? Por campus, por poquito por poquito me toca darles clase. Pero pues ya saben, como son alumnos de Unitec, cualquier día pueden darse una vueltecilla. Y si andan por ahí, mándenme mensaje al Discord. Y si ando yo por ahí, también nos podemos ver y, no sé, sacarnos unas fotillos o algo así ahí en el campus, ¿no? Dice Silver, oh, stickers. Sí, yeah, ya agradecí. Gracias, SKS, gracias por tu donación. El bucle, sí, aparece, yeah. Genial, chicos, genial. Dice, el primer mensaje de programa, dice Doro la Mundo, yeah, eso es todo. Dice Silver, ok, paréntesis, si usan stickers, no spamen el chat mucho porque luego YouTube se pone de nena y puede bloquear o quitar cuentas, ya ha pasado. Ah, ok, gracias por avisarlo, muchas gracias, Silver. Dice Silver, así será, profesor, y felicidades por lo del superchat. Muchas gracias. Dice Dailofer, fue de prueba, good. Yeah, gracias, Dailofer. Muchas gracias por tu donación. Dice, gracias, ese de tutoriales se les agradece. Muchas gracias, chicos. Dice, esa fue la materia y hace un año de eso. Sí, ya hace un año, ¿verdad? Creo que sí, justo fue el 4 de hace un año. Dice, o sea que esa escuela existe. Pensé que era una escuela que se usaban en historias y memes. No, sí existe, chicos, sí existe. No sé si es bueno o malo, pero existe. Pero bueno, chicos, me despido. Espero les haya gustado muchísimo este stream. Los veo, ya saben, el siguiente miércoles. Otra vez, muchas gracias por sus donaciones, chicos. Ya tenemos esa nueva función. Recuerden, también hay clips aquí abajo. Las tijeritas que aparecen abajo del stream sirven para hacer clips que después pueden compartir. Y eso también ayuda al canal, ¿sale? Entonces es otra forma de interactuar. Si no pueden donar o apoyar a manera de super chats o de super stickers o las suscripciones de Patreon o los productos, también ya saben que toda esa clase de interacciones, de like, de compartir, de hacer clips, de suscribirse, de comentar, todo eso también ayuda muchísimo a que el canal sea difundido, ¿sale? Entonces, dice que no. Dice Carlos, ¿da clase en maestría? No, en maestría no, nada más doy clases en universidad. Porque en maestría creo que no tienen, la verdad no me agrada mucho la modalidad de las maestrías.
Pero si en algún momento me ofrecen alguna materia que me llame, pues la tomo y les aviso. Vale, chicos, dice Ricardo. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Rick. Pues bueno, chicos, me despido. Recuérdenlo, nos vemos el siguiente miércoles. Este fin de semana, recuerden, el sábado se estrena video, estamos con la serie de Krita. Y pues ya el siguiente miércoles nos vemos con nueva serie de streams. Vamos a estar hablando de Krita, vamos a aprender la interfaz, cosas así. Les va a gustar muchísimo y eso va a dar pie a una nueva rama de videos que quiero hacer. Que recuerden, no me voy a olvidar del 3D, el 3D es parte esencial de mí, pero vamos a empezar también un poquito con tutoriales acerca de 2D, que después, cuando esas dos ramas se junten aquí en el canal, vamos a crear proyectos muy, muy bien, muy, 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 muy padres, ¿sale? Entonces, cuídense mucho, chicos, recuérdenlo, yo soy Carlos, esto es Pixamuse y nos vemos en el siguiente stream. Un abrazo, chicos. Cuídense mucho. D Silverai. Ensign Osaver. Hirohito. NOS Vemos Prof. Diamond Tutorials. Bueno Prof. by V. D Silverai. Ya Vale Buenas Nox. Diamond Tutorials. Chao a todos. Pixamus. Quidens Muchop.